Bueno, medio cancheros, sean bienvenidos a un nuevo video. Bueno, ¿qué pasa con comunicaciones? Mejor dicho, ¿qué pasó con comunicaciones la noche de ayer? O bueno, la tarde noche de ayer en el Nacional Mateo Flores ante Cobán Imperial. Una goleada de ensueño que ni los propios príncipes azules se esperaban llevar. Cuatro pepinazos le metieron al Club Crema en su propia casa. ¿Qué pasa? Comunicaciones viene de caer eliminado o de quedar eliminado de la CONCACAF ante el New York City. Y esto ante cualquier equipo, sea el Barcelona, el Real Madrid, el PSG, obviamente le va a afectar en lo anímico. Es un golpe anímico futbolístico que se veía venir para el Club Crema. No todo iba a ser miel sobre hojuelas. Obviamente iban a venir momentos amargos como los que vinieron ayer. Jugadores que estuvieron completamente desconectados, como es el caso de Kevin Moscoso o de algunos otros que ni siquiera aparecieron en el partido, no es razón para que vengamos, reclamemos y empecemos a pedir cabezas. Es un golpe anímico futbolístico que ya se veía venir para el Club Crema. Ahora, ¿qué queda? No tenemos que prácticamente preocuparnos y ponernos a llorar porque quedamos eliminados de la CONCACAF. Ahora hay que retomar el camino de la Liga Nacional y que la nave blanca apunte hacia ese objetivo que se nos ha negado tras casi 7 años, que es la Copa número 31. ¿Y de qué mejor manera sería ganarla que ganársela a nuestro archirrival? Para que vuelva la emoción, para que vuelva ese feeling que se perdió. Como aficionado comprendo de que no nos interesa ver un partido contra la Nueva Concepción o contra el mismo Cobán Imperial. Pónganse ustedes en el lugar de los jugadores. Venían de jugar en canchas de nivel mundial, ¿verdad?, frente a equipos de alta calidad, de alto rendimiento, y bueno, ahora tienen que enfrentarse a un Cobán Imperial, a lo mismo de siempre, a un fútbol mediocre, cuando el propio fútbol de ellos estaba empezando a evolucionar nuevamente, pues golpea en el factor anímico de cualquier equipo. Como aficionados, como fanáticos, lo que nos queda es no ser malinchistas y apoyar al equipo, no hablar mal del equipo, no pedir cabezas, no pedir técnicos, no pedir jugadores, ¿verdad? Ni tampoco echarles completamente la responsabilidad, porque recordemos que el fútbol es un deporte de conjunto. Pero bueno, ¿qué queda? Solamente queda esperar de ver qué va a pasar en este torneo. Recordemos que todavía queda mucho, mucho camino por recorrer, y el Crema pues por ahí puede dar la sorpresa de eso que se nos ha negado por más de 7 años. Recordemos que ya nos dio la sorpresa Malacateco y Santa Lucía. Que no nos sorprenda que este año, o bueno, en este torneo, la final sea Municipal Comunicaciones y que Comunicaciones por ahí dé la sorpresa. No perdamos la fe y que no baje el vuelo la nave blanca. Esto es Media Cancha Deportes, yo soy El Matador. Sigan la página y suscríbanse al canal de YouTube, que es este. Y por supuesto no se pierdan nuestros live, por así decirlo, en Facebook y en YouTube, Los Mediocancheros, lunes, miércoles y viernes a las 9:30 de la noche. ¡Nos vemos!